Parashat Kitavo. La Torah en el inicio de para Parashat habla sobre las mitzvahs, las primicias, las bikurim que la persona trazía y cada vez que la persona trazía primicias anualmente en el Betamigdash, le falaba un texto. Y dentro de ese texto la persona agradece a cada Hu por la tierra que nos tiró de Egipto primero y después que nos dio la Torah y que nos trajo la tierra de Israel y la persona declara y yo trajo esas frutas ‫אי אוצ'ימו ורסיקולו דסטט, ‫טרשו, התורה דיזסים. ‫קפיטלו וינטיסייס, ורסיקולו אוזה. ‫וסמכת בכל הטוב אשר נתן לך ‫השם אלוקי חולביתך. ‫אבוסף, יקרא פליס. ‫קונטנטי. ‫קונטודה אבונדדה כה' תדעו, ‫פרבוסה, פרסוה קאזה, ‫אתה והלוי, גדע אשר בקרבך. Y aquí tengo a Rachai Makadosh famosísimo, que él dice que este besamachta bejolatov se refiere sobre la Torah, estudio de la Torah. Y voy a leer dentro para ustedes. Gamir Moz be maamar bejolatov la Torah. Cuando Torah dice besamachta bejolatov se refiere sobre el estudio de la Torah. Como como dice a Mishnah en Pirkeabot, la Torah. Y dice Rachai. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, שיאספסו אז איריאן סנטיר, כואן דוסי יגרדבו, איבונו אסטודו התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. אספסו אז ויקריאן לוקס, איקורריאן טרייזו אסטודו. ולא ייחשב ביניהם מלא אה עולם כסף וזהב למאומה. Comparando con el estudio, no sería nada en los óleos de esas personas que tienen un gusto de la Torá, de, de la Torá, ni que vos de un mundo entero lleno de que se vezaf, plata y oro. Que la Torá colelet cola, tuboche, Pues la Torá incluye todas las bondades del mundo. Palabras que son suficientes para frisar cuánto importante es de la Torah. Y la persona Quando começa a sentir o gosto do estudo atorá. ah Então ele tem melhor, mais doce do que isso. Inclusive mais do que um saco de dinheiro aqui na sua frente. Muito mais. Isto é o que eu estou falando. Holatov, se refere ao estudo da Primeiro piruço da Haim dessa semana e vamos para o segundo. En la secuencia, a Torah, cuando comenzas Brahot, y fala cuando habla Israel, es obvias palabras de Hashem. Y Hashem va a, a abençoar un gado, y va a abençoar los depósitos, y va a abençoar su huida, y los enemigos irán fugir de su frente. Y a Torah dice en el versículo 28, Y Hashem, va a dar, Abraham, los depósitos. y Hashem va a dar a Brahman, en los depósitos. Y Y Hashem lo leam a y va a dar. você vai ser realmente o povo santificado que a Shem Hashem vai arquitirsmorar as Mitzvot Hashem vai querer quando você cuidar as Mitzvot e alhacá bidrachav inclusive ver Raúl com a meia aretz que Shem Hashem lhe cria alegre porque todos os povos vão ver que a presença de Shem está com você e temerão de você dizorachaim que deste passo que é que mecha Hashem do versículo novo até la secuencia. <coughs> Versículo 12. Que dice. Yftach Hashem lecha et tov. Hashem va a abrir. Seus depósitos. Los para te dar a chuba. O Etcétera. Y goim rabim. Y vos va a emprestar. Y no va no a emprestar. Va a dar empréstimo para nosotros. Se indica abundancia. Y Hashem va a te colocar le rosh. Y no le zanav. Vos va a cabeza. Y no ‫קאודה, והיית רק למעלה ‫ולא תהיה למטה. ‫אז בלכות פלמפורסיסו, סרט. ‫דיזור החיים הקדוש, ‫כאסטס ורסיקולוס, ‫הפרטיד דנונו והתעודו, ‫זה אינקלוזיבי, ‫אסטנטרה תנדוס סובריה וקומפרימנטות, ‫אז מצוות לא תעשה. ‫תשמור, תשמור סיניפיקה מצוות לא תעשה. ‫לא טרנסגרירי, ‫אז פרווי פסוליזו התורה. ‫והלכת בדרכיו, se refere também sobre a mitzvot do tase, que a pessoa que se cuida e não transgriza as mitzvot do tase, então a pessoa automaticamente se santifica e automaticamente ele está indo no caminho da Shem, está indo na, na, no sendero da Shem e em relação a isto, a Torá diz, verraúco na Shem, porque quando a pessoa tem shmirot mitzvot do Tassé, então utzele melokim, la fisionomía y el brillo de Hashem está con Am Israel. Cuando la persona deja de transgredir las mitodotas, como encontramos en Caín, que, que Hashem tiró el tseremeloquim de él y justamente fue pasivo de ser atacado. Justamente Am Israel, él tiene esa y esa santidad a través del cumplimiento de las... Mitzvot lotace. Las mitzvot que son para cuidar y no transgredirlas. Y todas esas berajot que están aquí, dice Rahaimakaos, están basadas sobre la cuestión das las mitzvot lotace. ¿Cierto? Y eso es que Hashem le velo le zanav. Usted va a ser cabeza de todos los pueblos. Todo eso son berajot que acontecerán. Pero ahora está cierto que estamos en galut. E não acontece de uma forma geral para o povo, mas você tem pessoas hein, individuais que sim, pessoas que são tzedikim, resguarda eles de qualquer tipo de problema. E eles têm brachar, eles têm o necessário, o que ele precisa para ter. E tudo isso eu sou cuidado, por quê? Por o cumprimento da Torá e Mitzvot. Shabbat Shalom. <music>